Bien, hablemos de la Corufel, la nueva guadaña pesada que es básicamente una estrofa a la que le funciona sobrecarga de condición. Sep, este mod funciona en el proyectil y lo hace de manera multiplicativa, o sea, no es un mod que se adiciona al daño base, sino que funciona como un multiplicador final. Al igual que la estrofa y la Jendus Tenet, lanza un proyectil en el ataque pesado. El daño del proyectil no se ve beneficiado ni por cambio vigoroso ni por Aracne Arcano. Actualmente la mejor forma de usar a esta melee es en base al proyectil del ataque pesado, ya que recuerda que el único mod de aura que existe ahora de las guadañas pesadas no es muy bueno que digamos, así que no te recomendaría usarlo a combos. Y además, la distribución de elementos que tiene esta melee tampoco ayuda mucho. Bien, en esta ocasión te voy a estar mostrando tres builds, una para uso genérico, otra para aprovechar un bug y la otra para nivel 9999. Primero veamos la build de uso genérico. Es una build super genérica de ataques pesados basados en hacer daño puro. La única diferencia es que en lugar de puntos de presión prime usamos sobrecarga de condición, porque como ya te comenté, este mod funciona de manera multiplicativa. Así que para aprovechar bien esto tenemos que usar un arma de estados, que pues llenen de estados a varios enemigos al mismo tiempo. Las opciones más recomendables son la Epitaph y la Nucor Cuba, con elemento progenitor de magnético. La Cedo también es buena, pero el problema es que funciona mejor cuando hay muchos enemigos agrupados, así que es muy dependiente de esa situación, a diferencia de las otras dos armas, por lo que tendrás que analizar bien si conviene o no usar a la Cedo. Ahora hablemos del bug que existe con esta melee sobre el combo infinito. Naturalmente el proyectil no ayuda a aumentar el contador de combo, pero hay una forma de hacer en la que sí pueda. Si la animación final del ataque pesado termina y el proyectil sigue viajando en el aire, este contará como un golpe normal de combo, lo que pues hace que aumente el contador de combo si llega a impactar enemigos. Esto es posible gracias a que el proyectil tiene 30 metros de alcance y además tiene un tiempo de vuelo, el cual es lo suficientemente lento como para que pueda funcionar esto. El proyectil se ve beneficiado por el multiplicador de daño por combo, así que es bastante útil para aumentar el daño. Para que esto sea constante vas a tener que apuntar a enemigos que estén relativamente lejos de ti, no tan lejos pero tampoco tan cerca de ti. En cuanto a la build, es muy similar a la anterior que te mostré, pero en esta ocasión llevamos mods de eficiencia de ataque pesado, porque pues estaremos con el contador de combo en por 12 todo el tiempo y la eficiencia de ataque pesado es muy importante. También llevamos un mod de velocidad de ataque para que la animación final del ataque pesado termine más rápido. Puedes usar este o Furia Prime, la que te sea más cómoda. También te recomendaría usar ataque arcano para que la animación termine más rápido aún. La verdad es que no sé si vayan a parchar esta mecánica. Lo más probable es que sí, pero la verdad es que este punto ya no se sabe. Así que por si acaso te voy a recomendar que no te encariñes tanto con esta mecánica. Lo que definitivamente no van a arreglar es lo de sobrecarga de condición, ya que este problema viene directamente del código del juego. Ahora, ¿cómo llevar a esta melee contra enemigos de niveles muy altos? La única forma de hacerlo es quitándoles armadura a los enemigos, porque pues esta melee se enfoca en hacer daño directo, no daño sobre el tiempo, así que va a llegar un punto en el que no va a poder enfrentarse a la armadura enemiga. De esta forma, esta melee es capaz de one-shotear a demoledores de niveles muy altos. Tiene el suficiente daño para eso. El Warframe que te voy a recomendar usar en esta ocasión es Ash, ya que con su mod de aumento puedes quitar el 100% de armadura. Pero hay una razón más en específico, y es que para eliminar hordas de enemigos comunes, lo más recomendable es usar la última habilidad. La última habilidad es lo suficientemente fuerte como para destruir enemigos de nivel 9999. Y si usamos el mod de aumento, tendremos el contador de combo al máximo todo el tiempo. Lo que quiere decir de que solamente usaríamos a la Corufel contra demoledores. Y contra los enemigos comunes, la última habilidad. También es necesario llevar dos mods de gladiador para que podamos llegar a críticos rojos con la Corufel. Y algo también muy importante es Furia Arcana, porque el daño que nos da este arcano funciona como adición a daño base y combinaría bastante bien con la forma en la que funciona sobrecarga de condición en esta melee. Recuerda que los golpes que realizan las sombras de tu última habilidad activan este arcano. La verdad es que la energía puede llegar a ser un problema en ciertas situaciones con esta build, así que te recomendaría usar alguna habilidad minto que te pueda ayudar con esto, como la de Grendel o Dispensario, y pues la reemplazas por la tercera habilidad. Ahora veamos la build de la Corufel. Es de viral porque estaremos haciendo daño contra enemigos sin armadura,
Con acometida de sangre, acero sacrificial y los dos mods de gladiador en Ash, lograremos críticos rojos en el ataque pesado. Y aquí también llevamos un mod de eficiencia de ataque pesado. ¿Y cómo funciona esta melee contra acólitos? Bueno, con la primera build es bastante buena la verdad, o sea, no one-shotea a los acólitos, pero definitivamente hace un daño decente, así que bastante bien. Con la segunda build sí se hace más tedioso enfrentarte a los acólitos. La verdad no sabría decirte por qué, pero me imagino que es porque resisten el multiplicador de combo. Con la tercera build también lo haces bastante bien, pero obviamente vas a tener que quitarles armadura porque pues la build es de viral. Bien, espero que el video te haya gustado y que hayas despejado algunas dudas que tenías sobre esta melee. Esto ha sido todo de mi parte por ahora y nos estamos viendo hasta otro video. Bye bye.